Ya estamos de regreso aquí, seguimos en la mañana. Y bueno, estamos ya en el mes de octubre. Déjame decirle que en el mes de octubre, ahorita con tantos cambios que hubo aquí en su municipio y todo lo que en el ámbito político que estamos llevando a cabo, nos hemos olvidado de algo crucial. Recuerde que el mes de octubre es el mes de la revisión del cáncer de mama, y es el mes en donde hay descuentos y hay grandes promociones y campañas precisamente para que usted se vaya a checar algún centro de salud por toda la prevención que es contra el cáncer de mama. Y para eso hemos invitado a un médico de aquí del Instituto Mexicano de Seguro Social, que es del Hospital General de Zona, aquí número 3 en el centro de nuestra ciudad Cancún. Y nos acompaña hoy el doctor Alan Sinaí Herrera, que me da gusto saludarte, doctor. Mucho gusto, igual buenos días. Para que nos platiques un poco y hacer conciencia, sobre todo en las mujeres, que creo que esas campañas permanentes que se han dado durante los últimos años, pues sí han funcionado. Sí, afortunadamente pues tenemos muchas campañas. Esta campaña, el mes que tú mencionas, que es el mes rosa, el mes de octubre, normalmente es para la lucha contra el cáncer de mama, no solo es en México, sino en todo el mundo. Internacional. Sí, es de la Organización Mundial de la Salud, que ha adaptado esta campaña para todos los países, y pues realmente por el impacto que tiene esta enfermedad en la población, no solo del mundo, sino mexicana, de toda nuestra población, los cambios que se han presentado por esta enfermedad, los costos que representa, y pues más que nada, pues las familias, ¿no?, en dado caso de que se afectan cuando hay problemas de salud de las mujeres. Sobre todo lo que acabas de decir, los costos. Yo creo, exacto, que aquí el tema es precisamente prevenir, que es un tema cultural, dijéramos, en nuestro país, porque no es algo que se dé constante, porque cuando llevamos al médico es cuando la gente ya está enferma, sí. No antes, y esa es precisamente la labor que se tiene que hacer por parte de las instituciones. Sí, claro que sí, más que nada, como tú lo dijiste, ¿no? La prevención es algo muy importante y es mucho más barato. O sea, no, ¿cuánto más nos cuesta hacernos una autoexploración que pagar, no sé, una quimioterapia, hacer ya en costos como una cirugía en un medio externo o más que nada problemas de economía, ¿no? Lo que representa el gasto cuando la enfermedad ya está presente, contrario a estar pues haciendo revisiones que nada más pues son autoexploraciones, alguna exploración clínica por algún profesional de la salud, pues obviamente es un costo más bajo. Entonces, las campañas que ustedes hacen este mes es más de promoción precisamente. Así es. De atención al tema, empezando por información de las campañas de autoexploración. Y luego van siguiendo en el tema también diciendo, si tú notaste algo, ¿qué haces y cómo lo haces? Así es, mira, más que nada son de prevención. Lo que tratamos de hacer es por medios, en este caso, pues televisivos, de radio, tratar de difundir la información. Ahorita tenemos pues la tecnología en las redes sociales y pues se difunde ya constantemente en la página oficial del IMSS, en todos los medios que se pueda, ¿no? Lo que se hace más que nada es preventivo. Nosotros normalmente en el IMSS o en cualquier institución de salud se recomienda que las mujeres jóvenes se pueda hacer a partir de los 20 años la autoexploración, que es cuando ellas mismas se ven frente al espejo, se observan los senos y pues obviamente pues ellas lo pueden hacer desde los 20 años si así lo desean, aunque normalmente está establecido que es a los 25. Si ellas empiezan a notar algún cambio, obviamente es acudir a una unidad de atención en salud, pues obviamente para seguir y verificar pues realmente qué es eso que ya se ve. Normalmente es a partir de los 25 que se debe iniciar la autoexploración. Ahora, en el caso de esta parte del cáncer de mama, el estudio ideal que se debe realizar es la mastografía. La mastografía pues es un estudio de rayos X de las mamas, de los senos de las mujeres. Lo que nosotros hacemos es que normalmente a las mujeres que tienen antecedentes de cáncer de mama, por ejemplo, con familiares directos, mamá, hermanas, tías, a estas personas se les recomienda que empiecen a hacerse la mastografía de forma anual a partir de los 40 años. Si son mujeres que no tienen factores de riesgo, que obviamente no tienen familiares de primer grado con antecedente de cáncer de mama, lo pueden hacer a partir de los 40. O sea, ¿es hereditario esta enfermedad? Sí, desafortunadamente la carga genética, como usted comenta, es muy importante y de hecho se considera un factor de riesgo para padecer cáncer de mama en algún punto de nuestra vida. Pero también tiene mucho que ver la alimentación, porque antes no había tanta cáncer de mama. Sí. Oye, y la mastografía que mencionas, yo he visto muchas críticas de la mastografía.
mamografía, que sí, también ya produce cáncer la misma técnica. ¿Qué hay de esto? Realmente, si es por la parte de la radiación, es un estudio de rayos X, es una radiación muy mínima, muy baja. Es lo mismo que para una radiografía de tórax. No representa un daño a la salud. Sí puede generar un poquito de molestia en el sentido de que es un estudio un poquito incómodo. Aplasta. Porque es aplastar los senos en una máquina para tomar un estudio radiográfico, un rayo de rayos X, ¿no? Sí, pero entonces, es mínimo, pero es muy segundos. Mínimo. Pero claro, no, entonces esta información que se ha esparcido en las redes sociales de que esto también es un generador de cáncer, ¿tú crees que es un exagerado? Sí, realmente sí. Lo que debemos tener en cuenta en esta parte es más que nada confiar en la información científica, en información que se difunde por medios pues médicos, ¿no? Confiables. Tenemos mucha información que se difunde sobre, pues más que nada, información que no es cierta, que se va más por la parte de mitos o información que ha sido difundida por organizaciones que no tienen estudios científicos o que no tienen bases científicas para decir lo que se hace. Pero no, realmente la mastografía es un estudio eficaz. De hecho, es una de las pocas formas de poder detectar el cáncer de mama a tiempo en estadios iniciales. Bueno, y luego, ¿qué pasa? Ya se detectó. Vamos a suponer en el caso de que se detectó algo después de la mastografía. ¿Qué procede? Ok, mira, la mastografía tenemos dos. La que es de tamizaje, que es la que comentaba, que se realiza a las mujeres de 40 cuando tienen antecedentes y de 50 cuando son asintomáticas, sin ningún síntoma, ¿no? Y la que es diagnóstica. La que es diagnóstica, esta se empieza a realizar o se hace cuando la mujer ya tiene algún síntoma de cáncer de mama. ¿Cuáles? Por ejemplo, algún abultamiento, que se empiezan a endurecer los senos, las venas empiezan a notarse más, empieza a tener piel de naranja, hundimientos, varios de estos síntomas. Cuando ya empiezan a presentarse, ahora sí vamos por un diagnóstico. Empezamos a ver qué es lo que hay, qué es ese bultito, qué es lo que nosotros vemos, y ahora sí se le realiza la mastografía. Si la mastografía sale normal, o sea, bien, sin ninguna evidencia, pues nos podemos esperar hasta 2 años para volver a realizar otra. Hay una categoría que nosotros tenemos en esta parte de las mastografías que se llama los BI-RADS. Los BI-RADS son categorías que se dan en las radiografías, y según las escalas o la calificación, el resultado que le salga a la mujer que se le hizo esa mastografía, nos indica el tiempo de seguimiento. Por ejemplo, los que son de categoría 0, es que el estudio como que no salió muy claro, algo opacó la imagen y pues tenemos que repetir o complementar con, por ejemplo, algún ultrasonido. Cuando sale en categoría 1 o 2 o incluso 3, pues son como normales. A lo mejor en la categoría 1 es absolutamente limpio. En la categoría 2 son hallazgos benignos, por ejemplo, algún quiste de grasita, de agüita, algo que no puede interferir, ¿no? En el 3 se sabe que también son benignos, pero a lo mejor sí se empieza a dar un seguimiento cada 6 meses, al año, a los 2 años y a los 3 años se da el seguimiento. ¿Qué tanto afecta, por ejemplo, ahora que hay tanto implantes de senos? O sea, ¿tiene alguna afectación también para producir cáncer? Pues más que nada en esta parte todavía están los estudios científicos, pero igual son diferentes los modelos de esquema que se dan en las personas con implantes, más que nada igual, porque no es lo mismo realizar una mastografía para alguien con un seno normal que se pueda observar pues de primera instancia, a alguien con un implante. Sí, o sea, obviamente sí, tapa la información, sí, en este caso. Sí, de hecho, por ejemplo, como tú comentabas y como te decía, el ultrasonido también es un estudio especial, que no es el que utilizamos normalmente, pero sí es un ayudante diagnóstico. Cuando nosotros, por ejemplo, a una mujer normal le tomamos una mastografía y su mama es muy densa, no se puede observar, se le categoriza, por ejemplo, en 0, y tratamos de ver lo que hay allá con un ultrasonido, lo que lo podemos ver por la mastografía. ¿Las estadísticas qué dicen? ¿Dicen que hay más tendencia a desarrollar cáncer con implantes de mama o no? Pues ahorita todavía estamos como te comentaba, en estudios, pero pues ahorita el manejo que se está tratando de hacer todavía no está definido bien esa parte. Sí. A nivel país, por ejemplo, ¿en qué lugar estamos en el tema de cáncer de mama? Te platico primeramente las cifras. Mira, en México y en el mundo, el cáncer de mama es la primera causa de muerte en tumores malignos en mujeres arriba de 25 años. Y creo que como población a veces no tomamos en cuenta estas informaciones y pensamos que el cáncer de mama es un caso aislado. No, a mí no me va a pasar, o vamos por esa parte de la confianza, pero realmente es un tema muy importante. En México se dice que aproximadamente diario están muriendo 13 mujeres por esta causa. Wow. Y cada 2 horas una mujer también está muriendo por esta causa de cáncer de mama. Al día 13, o sea, y por hora, y por 2 horas. Lo, sí. Oh, es muy alta. Es una cantidad muy grande. Así es. Sí.
Bueno, aquí en esta campaña que se hace durante todo el mes, básicamente, ¿qué consiste? Por ejemplo, en el Seguro Social, así ¿de es. Qué horarios hay? ¿Qué horarios? O sea, ¿cómo podría la gente acudir? Obviamente esto es para derechohabientes. Sí, sí, sí. Normalmente esto es información para derechohabientes, la que se está haciendo en la campaña del mes rosa, ¿no? En este caso, el primer contacto que se debe tener son los módulos de medicina preventiva de las unidades de medicina familiar. Directamente los derechohabientes pueden acudir allá, les piden actualizar todo lo que es el carnet, darse de alta al Seguro Social, y allá la primera revisión inicial en el caso de las mujeres es pues la exploración de senos. Aunque, como yo comentaba, la exploración de senos no debe ser solamente por el profesional de salud. Las mujeres deben tener esa como hábito, esa rutina de estarse observando y de hacerse el tacto. ¿Por qué? Porque se ha visto que incluso las mujeres pueden sentir algo y un profesional de la salud no, o sea, la mujer quien se conoce el cuerpo, claro, es ella misma. Claro, así es. Entonces, se conoce, sabe que esto no estaba aquí, esto es. Está raro, se siente diferente. Entonces hay que participar y darle énfasis a la autoexploración, que es algo muy sencillo, que pueden hacer ellas mismas y que, como tú dices, se recomienda ya en una forma real a partir de los 25 años, pero podrían iniciar a hacerlo desde los 20. Así es. Aquí, en esta experiencia que te da hoy, en esta pues vida diaria dentro del Seguro Social, ¿qué tanto hay conciencia de la mujer? ¿Realmente sí existe esa conciencia o no? O sea, porque mucha gente, como dices, o sea, no lo toman en cuenta. Sí, mira, desafortunadamente todavía estamos empezando. Lo que tratamos de hacer con las campañas es eso, sensibilizar a la población de que se den cuenta que es un problema muy relevante. Tristemente, las cifras que nos dan, por ejemplo, organismos como la Organización Mundial de la Salud, nos dicen que los países en vías de desarrollo, por ejemplo, México incluido, los casos se detectan ya en estadios muy tardes. Entonces, pues sí, realmente... O sea, sí está haciendo falta... Sí nos hace falta la prevención. Falta de cultura de prevención. Sí. Y una vez que se detecta el cáncer, tampoco es que la vida se acabe. Esa es otra faceta, dijéramos, dentro de este tema. ¿Qué surge? Mira, lo que pasa en el cáncer tiene estadios. Afortunadamente, el cáncer todavía es curable cuando se detecta en estadios tempranos. Y me refiero a curable porque pueden hacer cirugías, alguna radioterapia, alguna quimioterapia. Esto va a depender del tipo de cáncer de mama. Aparte de que el cáncer de mama no es como uno solo, tiene como sus extirpes. Como todos los cánceres. Hay varios tipos. Okay. Entonces, en esta parte, depende del tipo que sea, depende de la localización, es que se va uno con el tratamiento, si una radioterapia, si una mastectomía, que es quitar todo el seno de la mujer, quitar toda la cadena de ganglios que van acá de la cervical, del cuello, y toda la parte de acá. Eso va a depender del tipo de cáncer que nosotros detectemos. Pero sí, como tú comentabas, depende mucho. Y si se detecta estadios tempranos, todavía es curable. No obstante, ya cuando el cáncer se dice que hace metástasis, es decir, que empezó acá, pero ya se nos fue a páncreas, a hígado, a estómago, a intestinos, a cerebro, ahora sí ya pues es ya muy difícil hacer. Ya no estás hablando de cáncer de mama. Así solamente, es. Ese es el origen, así es. Pero ya el cáncer tiene otra connotación. Así es. ¿Y dentro de los estudios se sabe qué origina este tipo de cáncer? Pues los cánceres en general, no solo el de mama, tienen muchos factores. Se dice que son enfermedades de causa multifactorial, que son muchos factores los que pueden pues generar la presencia del cáncer, ¿no? No hay uno específico. En el cáncer de mama, sí tenemos algunos factores ya determinados. ¿Qué factores ya nosotros en medicina ya hemos identificado? Uno es el sobrepeso y la obesidad, el índice de masa corporal elevado. Ya se ha estudiado bien y se ha identificado que es un riesgo para el cáncer de mama. El fumar, el consumo de alimentos muy grasosos, el alcoholismo, no haber lactado. De hecho, no haber dado lactancia materna es un factor de riesgo para el cáncer de mama. El sedentarismo y la causa genética, la carga genética. O, por ejemplo, las mujeres que tienen algún tratamiento de sustitución hormonal. Por ejemplo, las que ya llegaron a la menopausia y pues empiezan a tener síntomas bochornos. A esas que se les da tratamiento de reemplazo, pueden tener el riesgo de presentar algún cáncer de mama. Wow, pues ahí está, a portarse bien, a ser sano, a comer bien. No, y básicamente a estar consultándose. Estar bien, y a estarse checando, a autochecándose primero. Así que es. Nada, y en todo caso, ante la duda, acudir a un especialista de la salud. Un centro de salud, principalmente en este caso, bueno, pues aquí tenemos al doctor Alan, que es el parte del Seguro Social.
Okay. Pues doctor, muchas gracias por venir. Está muy joven, doctor. Sí. Oye, estás muy joven, pero muy bien informado. Okay. Sacaste a tu acordeón, pero no lo volteaste ni a ver. Sí. Está muy bien informado el doctor. ¿El doctor Alejandro es cancunense? Sí, así es. Soy de las primeras generaciones ya de médicos cancunenses. Sí, ¿dónde estudiaste? De la estatal, orgullosamente, de la Universidad de Quintana Roo. Ah, mira, muy bien. Ya, ya ves, los que le decían que no, que esa universidad, ¿para qué? Pues miren, ¿para qué? Y además, ya vimos que sí sabe. Así es. Sí. Doctor Alan, le agradecemos que haya estado con nosotros. Igualmente les agradezco el espacio que nos han prestado a nombre de la institución, les agradezco mucho este tiempo y el pues espacio. Gracias a ti y gracias a la institución y felicidades a la institución por darle oportunidad a jóvenes cancunenses y felicidades a la institución por tener gente que se está capacitando, que se está preparando, porque no solo vemos que sabes, sino vemos en ti el ánimo, que es lo importante y es lo que transmite precisamente, sobre todo en este tipo de campañas. Y bueno, ya tendremos que tener luego, ¿no? A ver, muéstranos tu este rosa que tienes, tu moñito rosa. Pues ya tendremos que tener luego nuestro moñito rosa, no lo vamos a tapar como Alan. Pero sí tenemos que aportar. Hay que poner un moño rosa en la pantalla para toda la campaña en este mes de octubre contra el cáncer de mama. Pues muchas gracias. Gracias, doctora Alan. Muchas gracias, igual.